Ei, què tal? Benvingut a la Fira Esotèrica, un congrés de mags, de druides, de gent que et pot llegir el futur. I jo, la veritat és que sóc una mica escèptic, però estic disposat a creure. Benvingut al temple del coneixement. ¡Qué susto! Lectura de mano digital. La mano izquierda en la pantalla. ¿Vale? Dime tu nombre. No. No, pero a veces... A veces sí. Hostia, no me cabe. ¡Cuidadito! Dime tu nombre. Ismael. Dinero muy triste. ¿Crees que me están pagando mal? Te pagan muy mal. ¡Para de Déu! ¿Caps de la PM? ¡Afluixeu la mosca! Sí. Oye, hambre. A cuchillo. Ah, mira, este es el informe. Doncs ara ja tinc un document que diu que estic en la puta merda. ¡Ánimo! Tens la única mancia nova de la fira. Sí. Es un oráculo que está basado en el juego de la oca y en las ocas tienen una particularidad, que son las guardianas del conocimiento, las que ayudan al ser humano a despertar. Se cree que la humanidad salió de un huevo de oca. Yo creo que Cadil se cree. Yo no me lo creo. No, yo tampoco. ¡Caso cerrado! Com que ara són eleccions, ¿vale? Sí. Aviam qui pot guanyar l'alcaldia de Barcelona, ni que sigui, ¿vale? D'entre els quatre, Collboni, Colau, Trias i Ernest Maragall. Atenció, Cadil, ojo, pues sis. El tercer. ¿Quién es? No me'n recordo qui era el tercer. Era jo crec que Trias. Jo, no. Trias. Costa de creure. Exclusiva. Buah. Según las ocas, está diciendo que tiene unos contactos y tiene una base importante de cara al futuro. Lo que pasa es que le sale un número 3 y hasta que no la sane con procesos muy antiguos de atrás... Exclusiva. ...no llegará. O sigui, segons las ocas, Trias seria el més probable... Sí, soluciona las antiguas cosas que están pasadas ya de mucho tiempo. Buah, lo del 3%. Para tocar jampanque hay que tocar como si te quemara. Sí. ¿Vale? Dejando que el... Como cuando compruebas si el calzón te haya hecho, ¿no? Sí. ¡Qué va! A ver, un momento, vamos a hacer una cosa. Vamos a mezclar algo que es de la pura relajación de la meditación con un poquito de otro tipo de música, ¿vale? Mira. ¡Música, por favor! Yeah. Una noche más y copas de más. Eso te lo va a robar Bad Bunny y se va a liar, ¿eh? Em quedaré aquí fent el featuring de Hampa amb reggaeton. No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Oli, baby. Pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. Això talleu això. Maestro Joao, ¿por qué no me enseñas tú en qué consiste esto? Él me leyó el culo hace un año y medio más o menos. Sí. Tiene un culo. Oy, oy, ¿cómo engañas? Tienes un culo maravilloso. Le pregunté por el Barça en la Champions y me dijo que un desastre, 2 años seguidos que el Barça no entra en la Champions. Que no es culpa mía, Fue culpa de la monotonía. Es culpa de ellos, Barça. Sí. Si queréis venir a verme, porque algunos jugadores del Madrid sí han venido. Ah. Estamos viendo una vela muy grande, maestro, has dicho, ¿qué velón? He tenido yo novios más bajitos. Ya tú sabes. Tú me dices, más o menos veo esto, tal, tú léeme algo. Vale, la decisión de hacer otra cosa o de salirte otra cosa. Y es muy pronto. ¿Me va a dar un concurso a TV3? Darle el concurso, aunque solamente sea para no dejar mal conmigo. Léeme más si quieres, léeme más. Como no lleva las gafas, me quedo ahora mismo... No lleva las gafas del Sergio. Siempre que veo al maestro Joao soy un poco más feliz, maestro. Tengo un... que te quiero. Tengo un amigo mago, tío. Esto no lo puede decir cualquiera, ¿eh? ¿Vale?